Hoy os voy a enseñar, ¿vale? Os voy a enseñar unos 155X que tengo aquí, que es una barbaridad de X. No sé el tiempo que va a tardar este vídeo, lo voy a hacer lo más corto posible. Os voy a enseñar los X que hay aquí. Ya veis aquí cómo tengo la habitación. La tengo hecha un Cristo. Pero bueno, para que veáis los X, pues que hay. He decidido hacer este vídeo porque como tenemos X nuevos de Hatsui y los DTD, pues quería hacer un poquito una frescura de todos estos X, ya que también hay artesanos y no os va a aparecer por aquí abajo los logos, ¿vale? Solo el logo aquí arriba de Mucha Tinta 2, porque serían muchos X que igual hay confusiones después, ¿vale? Porque igual viene DTD y me dice otra vez, mira, esos artesanos no son nuestros, Hatsui no me dice lo mismo. Vale, no lo voy a hacer. Que conste. Bueno, yo tengo separado, ¿vale? He puesto lo que es para el calamar, lo que son para sepia, lo que es para el chipirón, lo que es para tipran y lo que es para takataki, ¿vale? Como digo, tengo dos bandejas aquí y a ver cómo hacemos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. A ver si no me caen por aquí. A ver, vamos. No, no tengo que ir haciendo así a mano, sino nada. Voy a empezar con dos. Bueno, tengo varios aquí de otra marca, por eso no voy a poner marcas ningunas, ¿vale? No lo voy a nombrar tampoco, ya veréis qué ahí es, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? Es una marca que vosotros ya mucho conocéis, ¿vale? Y que alguno tiene en sus cajas. Como veis, este tiene aquí un ataque, fue de un calamar y más de una sepia. Esta pocas veces la puse, pero es un egg que realmente va muy bien. Lo utilicé y tiene otra aquí abajo, mira, otro cascao. O sea que para el calamar va bien y para el chopo, bueno, pues está ahí, ¿vale? Como veis, tiene unas coronas bonitas y clavan, ¿eh? Este es por una parte. Luego tengo el mismo, pero en otro color, ¿vale? En este verde natura, que también va muy bien, ¿vale? Pero está sin ataques, ¿vale? Ojos verdes, ¿vale? Y plumitas ahí. Bueno, ahora sí que puedo deciros algo sobre los que voy a hablar ahora. Este aún tiene, este es un Williamson Killer, ¿vale? Me tenían que haber llegado los que yo le pedí a Rapala, pero no los tenían, ¿vale? A ver si para enero o así podemos tener lo que yo había pedido. Este es un 2,5, ¿vale? Es un, tiene coronas, pone de carbono, ¿vale? Material de carbono. Y este ya pescó una sepia en veda, como digo yo. Y ya veis que es muy bonito, brilla bien. Y este para el calamar y la sepia, ¿vale? Porque, como digo, tengo calamar y sepia juntos o calamar solo, ¿vale? Ya veis. Y por lo que cuestan, están fenomenal, ¿vale? Luego tengo otro de Williamson Killer, pero en este caso ya es un 3.0. El otro es un 2,5. Igual las coronas en negro y son coronas que clavan bastante bien, ¿vale? Como ves, este rojo por arriba y por abajo un rosado. Eso sí, estas tienden a abrir la tela. Vale, yo ya se lo he comunicado a Rapala para que se lo diga a Williamson. Bueno, pues yo lo que hago es echarle un poquito de lotite por debajo antes de estrenarlas, ¿vale? Antes de meterlas en el agua para que esto pues no abra, ¿vale? Son X que bajan un poquito rápido, ¿vale? No son como los DTD que van bajando poquito. No, no, este baja bastante rápido, ¿vale? Luego tenemos este otro aquí. Este es un DTD, ¿vale?
pocas veces lo puse. Este es el que lleva la hélice esta aquí atrás, como le llamo yo. Estaba haciendo nerviosismo, por eso le llaman. Ya no me acuerdo. Madre mía. Es el. Ahora sí que me quedé pillado. Bueno, es un DTD. Un DTD nervio. Ahora no me sale el nombre. Lo tengo ahí, pero no me sale. Este es un 3,5, ¿vale? Lo que os había comentado, bueno, este no se ve, no se aprecia muy bien, os lo enseño en otro, lo que os quería decir el otro día, lo de la salitre. Luego tenemos esta aquí, que es el gamberino, ¿vale? Poco lo usé, tampoco, la verdad que tampoco pescó nada, ¿vale? Es un muy buen egg, que es un DTD también, pero ya veis, está intacto. No tiene mordeduras ningunas. Pero es muy bueno para el calamar. Yo lo he visto en otros vídeos y en otros sitios y funciona muy bien. Aquí lo iremos probando poco a poco. Ahora, cara al invierno que llegan los bichos buenos, esperemos, pero con este tiempo que tenemos hoy, va a ser que no. Bueno, ahora empezamos ya con los nuevos. Este es el 2.2 de DTD, el Deep. Este baja 3,3 segundos metro. Y este es muy muy buen egg, ¿vale? Este ya pilló un calamar, igual que su hermano anterior, que es el de 2,5, que vais a ver ahora, que es este de aquí, ¿vale? Este ya está marcado por ahí. Ya pescó varios chopos y dos calamares. Y está un calamar, ¿vale? Porque cuando hay corriente o algo así, pues cambio entre esta o la reina de ellos, que es el grande, ¿vale? Como ves, es lo mismo, el mismo color, todo, solo que lo que cambia es la franja de aquí arriba, ¿vale? Una tiene naranja, la otra rosa, y este la tiene en rosa también, ¿vale? Bueno, pues son eggs que bajan todos a 3,3 segundos metro. Así que son de bajada rápida. Y eso se agradece cuando hay algo de corriente. Pongo estos X, ¿vale? Luego vamos con los White Killer, ¿vale? Esto es lo que os decía yo hace poco, que es importante lavarlos en el agua dulce, ¿vale? Si no, os pasa esto, ¿veis? No lo lavé y me sale la salitre blanca por aquí, ¿vale? Este es un egg que va muy bien, pero como veis también, solo lo que se diferencia es esto de aquí. El resto, el egg es completamente blanco. Os puedo enseñar aquí uno de los que vino ahora en la última tanda, o sea, el último envío de. Y aquí tenéis el naranja y el rosa. Y son eggs que de verdad funcionan muy bien. Lo tiene Piratas de Mallorca, este mismo en 3,5, y es pescador hasta. Es impresionante, ¿vale? Bueno, pues este es el mismo, como digo, lo que cambia solo es la franja, y es un egg que va muy bien. Con este ya pesqué el otro día una sepia, calamar no había, pues enganchó una sepia. Bueno, luego tenemos que este sí me lo fui a buscar a una tienda que hay aquí en Sanxenxo, ¿vale? Tampoco voy a nombrarlo ya. Este es un 3.0. Yo me había cogido, bueno, había tenido por parte de DTD el color hoy en 2,5. Este, así como lo veis, es blanco, pero si lo mojamos. Se queda completamente verde, ¿vale? Y es un egg que funciona muy, pero que muy bien. Funciona bien en el puente como en el faro, ¿vale? Yo en este caso he cogido el 3.0, ya que el 2,5 no lo tenían, ¿vale? En la página ponía que sí, que lo tenían el 2,5, pero me llegué allí y solo tenían el 3.0, o sea que me hice ya con él. Ese es un egg muy bueno para calamar. Luego tengo aquí
Pica la nariz. Tengo aquí uno, un XX negro, que no da ni una captura, hasta ni una sepia le muerde. Ya ves que está intacto, las coronas, todo está intacto. No sé qué voy a hacer con él, no sé. Pero sabéis que las XX siempre funcionan. Pues este no. Luego tengo este otro, el blanco, ¿vale? De TD. Y este sí que funciona. Este está bastante cascadito. Con lo que los ataques que tuvo, calamares, sepias y tal, está muy bien, ¿vale? Ya no os hablo mucho de ellos porque ya los conocéis, ¿vale? Luego tengo este otro que también está nuevo de todo, está sin estrenar. Yo tenía uno igual que este y me lo llevó a una embarcación que pasó cerquísima de las piedras donde acostumbro ir con Carlos, al otro lado, no en donde está el faro, sino del otro lado, donde hace así un espigón largo. Bueno, pues pasó tan cerca que me lo llevó. Y bueno, pues he querido pues comprarme yo este y de momento está como el negro, pero sé que esto va a pescar. Luego tenemos este otro modelo aquí. Este también, le tengo que dar una pasada porque veis que está la salitre, ¿vale? Este modelo me parece que es que me tenía que apuntar todos y ya no me. Es un full color, no. Bueno, ya os diré en la descripción lo que es o como sea, ¿vale? No me puedo meter todo en la cabeza porque son 155 X que hay aquí. Bueno, pues este va muy bien como todos los de TD. Pero depende dónde lo vayas a usar, ¿no? Si el agua está muy turbia, igual no funciona. Luego tengo aquí, porque no los tengo todos por orden. Tengo este 3,5, que este es un full color, ¿vale? Este también cambia de color. Lo veis a simple vista en blanco, pero al meterlo en el agua se pone rojo, ¿vale? Es un egg que tuvo bastantes capturas también, pero al no tener cañas que me lleve esos eggs, pues entonces no lo usaba. Ahora sí tengo la Okuma Inspira y tengo la Calamareti, que son los que realmente puedo usar esas dos cañas. Luego tenemos. ¿Dónde va? ¿Dónde va a andar por allí? Tenemos otra igual que la otra, solo que esta es naranja y amarillo, ¿vale? Es la misma que la otra. Ya no os hablo de ella porque es la misma. Y había otra más, pero no sé dónde. Debí de meterla por allá adelante. Bueno, ahora os voy a enseñar de las sepias, ¿vale? Las que uso yo, algunas de ellas que son de marcas y artesanas, ¿vale? Con esta he tenido muchísimas capturas de sepias, de calamar ninguna, pero de sepias muchísimas aquí en el puerto de Villagarcía. Y es un buen egg, pero ya veis que está cascadísimo, ¿vale? Ataques de sepias seguido. Y bueno, es un egg que en su día, cuando lo compré, ronda los 15 euros, me parecen. Ya le llega. Luego también tengo otro aquí, que este sí va muy bien para el calamar. Yo se lo había dejado a un compañero de Carlos y no veas tú lo que pescaba con él. Bueno, ya veis lo que tiene lo típico aquí atrás, que se oxida algo si no lo lavamos, ¿vale? Pero bueno, ya no tiene plumas, ya nada, y pesca igual. Luego tenemos aquí una artesana, que esta no la pongo porque me da pena, y es un regalo de la casa del artesano, como otras más que tengo aquí, ¿vale? Y esta sí, como veis, os muestro, son los ataques de una sepia sola. Mirad cómo la dejó, una sola sepia.
una sepia de unos 700 gramos o así, le atacó y la, como ves, la deshizo ahí. Pero bueno, navegar navega. Luego tengo aquí de mi amigo David Romero esta. Pero como esta tiene una corona parecidas, me parece que son de las Yuzuri, ¿vale? Esta es una Yuzuri, pero de las nuevas ya. Y como ves, tiene este plomazo aquí delante. Y tiene unos colores muy bonitos, ¿vale? Esta la uso cuando voy en embarcación, porque es como si fuera una dip parecido, ¿vale? Va como un tiro para abajo, ¿vale? Pero es una potera muy, muy bonita. Ahora, como tengo, como os dije, tengo dos bandejas. Primero voy a seleccionar de esta bandeja y luego probaremos la otra. Ahora vienen los X, no, las rapalas para pescar al calamar, al curricán, ¿vale? Tenemos este por parte de la marca de TD, ¿vale? Muy bonito, como ven. No hunden mucho, ¿vale? Yo a veces le coloco aquí un perdigón, pues para ayudar a bajar, para que vengan más por abajo, ¿vale? ¿Lo veis? Muy, muy preciosos, ¿vale? De este tengo dos. Tengo este y otro que os enseño ahora. Este otro que es más grande, ¿vale? Este ya es un poquito más grande y tiene el babero un poquito más largo, por decirlo así. Y un de más, ¿vale? Y luego tengo dos nuevos que hay muchos de vosotros que ya me preguntaron cómo trabajan estas rapalas, ¿vale? Pues son rapalas de rapala. Son estos de aquí, ¿vale? Estos trabajan de una forma, vamos a decirlo así, diferente a un egging. Pero son parecidos a los ballistic, ¿vale? Esto lo lanzamos en el agua y esto lo que hace es va de culo, ¿vale? Esto no queda así, va de culo. Justo cuando está bajando, porque baja bastante rápido, ¿vale? Comparado con una ballistic, estos bajan rápido. Entonces, al bajar, lo que haces es hacer los jerks, ¿vale? Haces uno, dos y te viene haciendo así, ¿vale? El calamar cuando ve que baja para abajo otra vez es cuando le va a atacar. Y de este tengo dos. Tengo este de aquí y el azul, ¿vale? No son de plástico, ¿vale? No es plástico. Es hecho de madera de balsa, ¿vale? Y están, como digo, están muy, muy bien acabados, ¿vale? Estos son de rapala. Vamos a ver si conseguimos unos que le había preguntado, pero que no los tenían, que tienen un babero muchísimo más largo, ¿vale? En vez de tener esto como tienen aquí, lo tiene más para aquí y viene más saliente aquí. Y esos hunden a 3 metros, sí, a 3 metros de profundidad. Bueno, ahora pasamos, aquí sí que hay un caos de X, de poteras. Bueno, tenemos aquí un regalito de un artesano, ¿vale? Si no recuerdo mal, es Egging, que no me sale ahora. Bueno, cuando la vea ya sabe que es de él. Y me había hecho algunas para un sorteo que tenía y me mandó esta de regalo. Coronas artesanas, como veis, y o no. Sí, son coronas artesanas. La probé un día, pero el chipirón no lo quiso. Debe ser porque es del Madrid, no sé. Pero bueno, en cuanto llegue otra vez para el año el chipirón, vamos a estar con ellas. Luego tengo aquí una pequeñita, que esta es una de las primeras que me había mandado Adrián, pero ya hace por lo menos, yo pienso que hace 3 o 4 años ya de esto. O más, ¿vale? Y está ahí. Y alguna vez sí la pongo, ¿vale? Pero me es muy pequeña porque a veces entran chipirones así de largos y me queda corta con ella.
Luego tengo de César, Poteras César, esta de aquí, ¿vale? Estas son del Chipirón, ¿vale? Y esta sí, esta ya está bastante cascada, que también cogió bastantes. Luego tengo aquí de mi amigo Fernando Vasco, esta de aquí. No sé si vendrá esta semana, me llamó hoy y tal. Esta de aquí, ¿vale? Luego tengo otra aquí, que esta es de un seguidor, que me parece que es de La Coruña o algo así. Tenía doble corona y como se me fastidió, le tuve que meter una corona sola y meterle yo el plomo, porque la portera venía con doble corona, ¿vale? Y está ahí. Luego tengo otra de César aquí. Otra de Chipironera. Esta me parece que es del año pasado, ¿vale? Ya veis que fenomenal. Luego tengo esta que está cascadísima y sigue con alguna pluma, con una pluma y con corona artesana y está intacta de la tela, ¿vale? Cazó bastantes chipirones y esta es de Aitor. Aitor, como le llamo yo, Aitor, el de las pulgas, ¿vale? Es esta. Luego tengo aquí una que es de un artesano de Asturias, no sé cómo se llama. Esta me la había traído Carlos, ¿vale? Con otra de la casa del artesano, ¿vale? Esta de aquí. También cogió en su momento sus chipis y sus calamares. Luego tengo aquí otra que esta es de Adrián. De estas no os digo nada porque ya las conocéis. Esta es mía, la hice yo. Cogió un solo chipi, pero se me dio por el chiste de hacerla, ¿vale? Ahora pasamos a las nuevas GTL, ¿vale? Que son unas tipo las Toto de otra marca, ¿vale? Estas son de César. Tenemos una, tenemos dos, tenemos otra aquí, tres y cuatro. Y otra más que hay por aquí, cinco. Estas son para el chipirón. Calamar grande ya no, porque os puede doblarlas, como me hizo a mí, que cogí uno en el puente. Fue por ir al chopo un poquito pequeño y tal, enganché un calamar grande y me los abrió todos, ¿vale? Luego tengo aquí otra más. Estas son de la casa del artesano con corona artesana. La veis ahí, ¿vale? Corona artesana grande. Ya cogieron chipirones también, que las estrené bien. Aquí hay otra más de la casa del artesano, me las hizo a propósito, ¿vale? Aquí un saludo para ellos, para los tres. Ahora es familia numerosa. Luego tengo esta de que me regaló también la Poteras César, ¿vale? La tricolor esta. Esta otra también, con los dos ojos ahí atrás. Son poteras muy pescadoras, ya os digo. Esta aún no la estrené para nada. También es de César, ¿vale? Con giratorio aquí delante, ¿vale? Tenemos otra más igual que la otra que os acabo de enseñar. Bueno, igual no, parecida. Es parecida a esta. Ya veis que los ojos son diferentes, ¿vale? Luego tenemos aquí otra de la casa del artesano. Esta ferone así, ¿eh? Veis el color de una forma así y el hilo así. Con esta está sin estrenar. Luego tengo aquí otra, ¿vale? Esta verde así con este rojo. También pescó en su momento. No es que las tenga apartadas. Uso las poteras según el tiempo, el agua y según si es el tiempo del chipirón, pues
me pongo las que llevo para pescar el chipirón. Pero como este año no hubo chipirón, que hubo solo bichos grandes, pues entonces no las usé. Luego tengo aquí una que me hice yo, ¿vale? Con una corona de una marca, no digo por qué. Luego tengo aquí un regalo de un chico de aquí de Villa García que hizo esta artesana con corona artesana. No la estrené tampoco, de verdad que no. Pero tiene una cola bastante larga, es bastante gordita aquí delante, pero bien, está bien, bien hecha. Luego tengo aquí otra marca para los chipis. Tengo otra marca aquí, pero es mía. Esta la hice yo. Se me da por hacer cosas así raras. Tengo otra marca aquí. ¿Veis? Ya sabréis cuando no digo la marca, ya sabéis a quién me refiero. Tengo otra aquí también, de esta. De esta tengo otro color más, ¿vale? Y tengo otra más aquí. Este sí, de verdad, está sin usar. Está cascada, pero está sin usar. Está solo ahí. Bueno, pues esta bandeja ya está casi lista. Ahora os voy a enseñar dos para tip run, ¿vale? Para pesca vertical. Por una parte está la DTD esta. 30 gramos pesa y es una full color. ¿Vale? Ya veis la tela que es como la que las nuevas de TD. Y luego tengo aquí esta otra, ¿vale? Con quilla atrás. También va muy bien. Ya he pescado con ella chopos o son las sepias, pero nunca he cogido un calamar a tiburón. Bueno, pues tengo aquí esta que sí, esta pescó. De esta tenía una amarilla, me parece que me quedó abajo. Tiene unas buenas coronas, ya veis. Son similares o algo parecidas a las DTD. Esta es una. De esta tengo dos. Os muestro aquí. Esta y esta. La de arriba, esta amarilla, es una amarilla, naranja, es una 3.0 y esta es una 2.5. Las dos ya pescaron, ¿vale? Esta pescó un calamar. Son de. Pues es que no me acuerdo la marca. Ya os digo, tengo tanto en la cabeza y ya en poner solo todo esto en orden, mi madre mía. Bueno, pues esas dos. Luego tengo aquí, bien, quieto, esta artesana. Esta es de David Romero, la había hecho. Esta ya pescó sus calamares y muy buenos calamares cogió esta artesana. ¿Vale? Es muy bonita y las trabaja muy bien. Estas que estoy enseñando ahora son para calamar y sepia, ¿vale? Esta es de Adrián. Esta me parece que cogió un solo chopo, o sea, sepia, vamos a llamarlo así, si no. Pero está muy bien acabada, ¿eh? Adrián ya se está poniendo las pilas bien y está haciendo unas cosas muy, pero muy bonitas. Espero que me haga una que le pedí yo para el sorteo de los 5.000, para que se la lleve uno o a ver, ¿vale? Bueno, pues esta me la encontró el buzo y no sé qué marca es, ¿vale? Pero es muy bonita. Las coronas no me gustan mucho porque son tipo paraguas, ¿vale? Luego pasamos a otra marca de esas desconocidas, pero ya las conocéis muchos de vosotros. Tiene una quilla atrás, como veis aquí. Y son muy bien cuando hay corrientes para que quede estabilizada. Luego tengo aquí unas Daiwa de la marítima, ¿vale? Que me mandó para que las probara. Tenemos esta de aquí, ¿vale? Son de bajada lenta estas Daiwa, ¿vale? Tenemos otra aquí. Esta sí que cogió calamares y ya veis que está bastante cascada y sepias. Y son muy buenas. Luego pasamos a las pescandangas. Tenemos aquí la verde. Ya no tiene sonajero. Madre mía.
Se le fue el sonajero. Este tenía el sonajero. ¿Dónde va? Se le debió de atrancar el sonajero. Bueno, pues ya no está. Tenemos esta otra que está sin sonajero, pero este sé que tenía sonajero. Estas dos aquí. Y tengo tres nuevas, bueno, del año pasado. Vale. Tengo esta rosa con el logo MT2. Esta ya veis que está aquí cascada. Cogió un calamar de sobre unos 800 gramos. Este MT2 también en naranja. Esta está sin estrenar. Y esta también está sin estrenar. Vale. Pensé que tenía alguna sonajero, pero se le debió cascar. Luego tengo aquí las JJ Chaos, las de Javi, que me mandó hace unos meses, ¿vale? Estas son X, que él le saca la tela, o sea, le quita la tela toda, y luego le hace, pues, estos acabados, con resina en polvo, y ya veis. Esa le llama Sefia, me parece. Esta es la Dragón, ¿vale? Y esta es la Sepión, ¿vale? Las hace muy bien, ¿eh? Ya digo, de momento no las he podido probar, pero seguramente que próximamente las vamos a probar con las sepias ya, a ver si hay grandes. Estas son de Vikingo, ¿vale? De un seguidor y un callista. Callista porque anda en el kayak, ¿vale? Esa me mandó esa de ahí, me mandó una blanca y una que ya se me fue. Esta de aquí y esta otra blanca, ¿vale? Otra blanca no, esta blanca. La que me tenía una gris se me fue. Luego tenemos aquí otra Daiba, que esta también es de la casa de la casa, digo, de la marítima, ¿vale? Son SS. O sea que es de bajada lenta. Luego tengo unas de Dura Float. Esta es de aquí. También es la única que me quedó. Y esta pescó una sepia de cerca de 890 gramos o algo así. Luego tengo las de Artesanas. Que este sí que es un cañón de... Ya ves que este es más de 3,5 parece. Con coronas artesanas de David Romero. Esta es para, la tengo para embarcación porque no tengo caña para lanzar esto. Esta sí que es de David Romero también. Y esta ya pescó calamares y sepias. Esta el año pasado triunfó muy, muy bien. Esta, si no recuerdo, es de Vikingo también. ¿Vale? Un modelo que hizo él ahí raro. Pero una corona sola. Y la vemos de probar que aún no tuve tiempo. Tenemos otra aquí que es de otro seguidor que ahora mismo no me acuerda, ¿vale? Como tengo tantos regalos que me mandan, pues no me queda todo en la cabeza. Esta sí, porque esta triunfó en su momento y esta para las sepias es criminal. Esta es de Vasco, de Fernando. Hizo este modelo un día y le tuve que hacer un encargo de 5 o 6, me parece. Y va muy bien para la sepia. Bueno, esta es sepia y calamar, como estaba diciendo. Esta es una Deep, ¿vale? Esta es una Deep de Poteras César. Está sin estrenar, ¿vale? Luego pasamos a otras marcas. A otra marca, de esa tengo bastantes, como digo yo. Tenemos esta en este color y esta en este otro, que viene siendo el mismo color, ¿vale? Esta es una 2.0 y esta es una 2.5. Esta es la famosa del buzo. La había encontrado un buzo y me la regaló. Luego pasamos a este Ferone, que esta sí cogió calamares y sepias también, que es la de Poteras Adrián. ¿Ves? Es negra y así es roja. Muy buena. Esta es de César también, pero esta es la Deep, ¿vale? Parecen iguales, ¿vale? Vamos a hacerlo así, parecen iguales pero no son, ¿vale?
Esta es una 2,5, me parece, y esta es la 2.0, pero deep. Luego tengo esta aquí, que es la Mucha Tinta 2, la Killer, que ya visteis en algunos vídeos, que esta es criminal para los calamares. No sé qué le pasa, pero eso. Tengo una aquí que le había rescatado yo a Carlos y no la quiso y me la dio a mí. Y esta es de la casa del artesano, ¿vale? La XXL Palometa o algo así le llamo. Tengo aquí esta otra. Yo me parece que esta de aquí es de Dan Pardo, ¿vale? Si no me equivoco, son de Dan Pardo. Luego tengo aquí de Chincho Poteras. Tengo esta artesana, ¿vale? Muy bien trabajada, con doble corona, artesana. Luego tengo aquí esta otra en 2,5, ¿vale? De rayitas. Tengo una negra que hice artesana mía, con otro tipo de coronas, ¿vale? Y esta pescó cuatro calamares en su momento, cuando la puse. Luego tengo otra aquí de otra marca, ¿vale? Que es transparente. Y muy bien, para la sepia van muy bien estas. Luego tengo dos aquí de pesca en Valencia, que es la marítima. Tengo esta de aquí y esta otra aquí. Y esta es para el chipirón, así como las veis de grande, van muy bien. Aparte van muy, muy lento. Luego tengo esta, que es la Messi, como le llama David. Ya veis que ya no tiene ojo por un lado ni por el otro, pero sigue muy bien pescando. Luego tengo aquí otra, que esta la había encontrado, la había visto en una alga metida, le eché la mano ya para sacarla. Antes de que la cogiera otra, la cogí yo, ¿vale? Y tenemos aquí una 2.0 en verde, de otra marca. Bueno, pues aquí tengo una artesana que había cogido, pues hace ya 4 años o así, un calamar de cerca de 900 gramos aquí en la escollera del puerto de Villagarcía. Ya veis, no tiene ni plumas ni ojos y aún así pescó. Bueno, luego tengo otra artesana aquí, que esta sí la encontré también. Esta es de un artesano, no sé de quién es ahora mismo, ¿vale? Se me va la olla a veces de quiénes son. Esta sí que es de David Romero. Ya veis, ya no tiene ojos tampoco. Una pluma le queda una y media ahí. Y ahora pasamos a las que podéis utilizar al takataki, ¿vale? Lo que es el sistema este. Como son las DTD Nano. Las Nano 1 y medio, que son estas dos. O bien también ya le podéis poner pues unas más grandes. Como se... ¿Cómo clava esto? Esta es en 2.0 y estas son dos en 2,5, ¿vale? Estas dos. Esta de aquí arriba ya pescó. Esta y la verde. Hasta ahora nada. Y luego tengo la gama de las Bloody. Esta es la 2,5, que ya la conocéis, ya es la matadora de todas. Ahora tengo esta 2.0, ¿vale? Que también ya la visteis pescar. Y ahora tengo esta 3.0, ¿vale? Que la compré el otro día en Chanchenxo, ¿vale? Igual que la que habéis visto al principio, estas dos fueron las que he comprado. Si os podéis fijar, esta 2,5 tiene las plumas normales aún, pero en cambio esta ya tiene las de silicona, ¿vale? Las estaremos probando a ver qué tal, si hace igual que la tuna fish, ¿vale? Esas se pueden utilizar igual que estas, se pueden utilizar para el takataki, ¿vale? Ya que estas, si no le pones el perdigón como le pongo yo delante, pues no bajan, ¿vale? Bueno, pues ahora os voy a enseñar la gama, a ver si me da la batería, la gama de las balísticas que ya conocéis, tanto como son las 3,5 de ballistic como las tipo fish, ¿vale? De ballistic.
Estas dos, por ejemplo, vienen iguales, ¿vale? Lo que cambia es el color de arriba, la cinta en verde, y esta es rojo, me parece, naranja, ¿vale? Estas son ballistic. Estas son recomendadas para playa, ¿vale? Para la playa y que no haya corriente. Estas, este modelo para playa. Luego tengo otras tres, pero hay una nueva, ¿vale? Esta ya hace tiempo que la tengo también. Es lo mismo que las otras, pero con color, ¿vale? Luego tenemos esta, que son de este año. Esta y esta Ballistic Tuna Fish, ¿vale? Estas son Ballistic. Esta la alumbras con la luz y se pone completamente rojo. Es una killer roja, ya lo pone ahí arriba. Ballistic Red, ¿vale? Y esta es la Deep con el carracho, ¿vale? Luego ya conocéis, la mayoría de vosotros ya conocéis la 2.8 de Ballistic. Ya no falta que os diga nada porque ya las conocéis. Esta en su estreno me parece que fueron 7 calamares o 8 que cogen el faro. Luego está la naranja, la famosa naranja. Ya veis que está cascada, pero cascadísima. Esta sí que pescó calamares, madre mía. Esta ya también llevó sus calamares, la cabeza roja y blanca, ¿vale? Luego la tengo en rojo. Me la mandó el año pasado DTD en rojo. La tengo en blanco también. Bueno, veis aquí en blanco. También ya cogió algún que otro calamar. Ya tiene su mordisco. Luego también tengo en azul. Son 3.0 las que os estoy enseñando, aparte de las 2.8. Estas son 3.0. Y esta, ya veis que aún tiene el precinto puesto, ¿no? Lo veis ahí. Es el nuevo modelo de DTD. El nuevo modelo, no de la tela como son las full color, sino que es por el tamaño, ¿vale? Sacaron de todas las balistas y sacaron 2.8, 3.0 y 3.5 de la full color de la nueva. Pero también sacaron una 3.5 en esta. En esta el año pasado solo había hasta 3.0, ¿vale? 2.8 y 3.0. Y ahora tenemos una 3.5 con esta tela, ¿vale? Y el plomo de aquí delante, bueno, el perdigón este que le ponen, es diferente, ¿vale? Hay algunas que tienen el antiguo, pero esta ya es muy diferente, ¿vale? Esperemos que no le caiga. Bueno, ahora os voy a enseñar aquí una de las joyas de TD, del Full Killer, que esta Full Killer, como ando yo. La Ballistic Eggy Full Color. Ya veis que está muy, pero que muy cascada. ¿Vale? Esta tiene ataques seguidos. En el momento que caiga en el agua, ya la están atacando. Luego tengo otra, pero en negro, y esta está sin estrenar. No sé, le tengo manía al negro, o el negro me tiene manía a mí. Luego tenemos otra en 3.0, en full color, ¿vale? También tiene el plomito ya igual que el del año pasado. Por eso digo que deben tener unidades nuevas y no nuevas, entonces están cambiando, ¿vale? Y luego tenemos ya por último aquí la Ballistic en 3.5 y esta 3.5. Esta es una verdadera máquina de sepias, y ya de calamar ya no te digo. Esto es brutal, este color. Lo probaremos en cuanto el tiempo mejore fuera. Ya veréis que abre la veda y ya veréis cómo caza esto. Bien. Aquí tengo estas dos. Vale. Pues ahora os voy a enseñar, antes de pasar a las Hatsui. Estas nunca vieron el agua, ¿vale? Esta es una corona de Yuzuri, ¿vale? No digo marcas, pero bueno, es igual. Estas. Esta es hecha de madera. Y esta me la hizo
al igual que estos otros dos que os voy a enseñar, me las hizo David Romero. Me dijo que la probara, pero me da muchísima pena meterla en el agua, ¿vale? Y perderla, porque son X artesanos y son únicos. Esta es de madera también, como veis. ¿Ven? Nunca vieron el agua, por lo menos por mi parte nunca la vieron. Y luego tengo aquí el calamar este. ¿Ven? Un buen acabado que tiene. Como veis, David Romero trabaja muy, pero que muy, muy bien las cosas. Ya lo veis. Y con MT2 dedicado para mí. Estas tres se quedan ahí. No van a ver el agua nunca. Poco a poco ya estamos llegando a esos 5.000. En cuanto lleguemos, sorteo. ¿Vale? Así que sin más, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí, por aguantarme. Y esperemos que en el próximo vídeo sea mejor. ¿Vale? Que tengo algo ahí preparado y a ver qué tal sale. ¿Vale? Venga, nos vemos. ¡Chao!